hay muchos jugadores que no juegan este tipo de partidos muy seguido y con grandes jugadores como son Estados Unidos. Sí, me parece que es un poco en el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos. Eso es lo que hace un poco la diferencia, ¿no? Para mí es eso, ¿eh? Amigas, amigos, bienvenidos a su programa de lunes. Lunes en el que Hércules Gómez, vienes de azul, puede regodear morado. Vienes de azul. Esto es morado. No. Morado. Es la Vengo selección de todos. No, no. Es la selección de todos, ya sabes. Hércules Gómez hoy viene agrandado, obviamente. No, viene a regodearse. Vengo de luto. A tratar de burlarse de una nueva victoria de la selección de Estados Unidos. Conoces muy bien. Yo no soy burlesco México. Sobre Estados Unidos, burlón. México. Burlón. No. Burlón, tienes razón, burlesco. Sería burlesque son los shows a los que te gusta en Las Vegas. Ahí está. No lo negó. Obviamente vamos a hablar a profundidad del Estados Unidos contra México, pero vamos a tratar de hacerlo desde ángulos originales. Obviamente... ¿sabes cómo es el productor? El productor busca el ángulo más original que pueda para tocar los temas de actualidad. Para hacerlo, obviamente, creo que hay que traer al programa el día de hoy, no nada más por su calidad de gran marshal de la hispanidad, lo trae los lunes ahora o nunca, pero yo quiero empezar con una pregunta contundente para José Ramón Fernández. José Ramón, bienvenido, siempre un gusto platicar contigo, pero tú has visto muchas selecciones mexicanas de fútbol, te han tocado unas buenas, unas a veces hasta muy buenas, otras regulares. Otros cachirules. Y unas malas, hasta los cachirules te tocó. Sí. Desde mil... vamos a limitarnos a lo que va de este milenio, José Ramón. Del año 2000 al día de hoy, ¿es esta la peor selección mexicana de fútbol que has visto? Primero saludar a Mauricio, a Hércules, con el que estuvimos en cronómetro. Y bueno, si no es la peor, está muy cerca de serlo. Primero porque hubo un cambio de directiva en la Federación Mexicana de Fútbol que parecía iba a darle seriedad al fútbol mexicano. Pues ha resultado lo contrario. Hace un año y medio estábamos en Qatar sufriendo con Tata Martino y los jugadores mexicanos, estos mismos, que un año y medio después hablan pestes de Tata Martino, dicen que los trataba como niños, en fin. Y ellos cuando salen a la cancha son unos niños caprichosos, no les gusta venir a la selección. Dicen que juegan bien, quieren un técnico que los consienta, que los trate muy bien, como es el caso del técnico actual, Lozano. Pero en el momento de poner lo que tiene que poner un futbolista, de la talla del Chucky, que ayer Sergiño Dest le dio un paseo terrible, corría, volaba, mientras Chucky Lozano esperaba que le llegara la pelota. Cuando el técnico habla de que Estados Unidos tiene jugadores en el extranjero que actúan muy bien, y él tiene a dos extranjeros mexicanos sentados, dos jugadores que juegan en Europa sentados en la banca y no los mete al campo de juego más que cuando cae el segundo gol ya no pueden hacer nada, pues la situación es muy complicada para México. Sí. Si no es la peor selección que yo he visto. Sí, yo... Es de las peores. Está ahí cerca. De las está más flojitas cerca. Que ha habido. Sí. Es verdad que de repente sacan un empate, se crecen, sí. Pero nada más. No, pero a ver... creo que podemos aprovechar para presentar el dominio reciente de la selección de Estados Unidos, porque a todo esto hay que agregarle esto, Hércules. No es que México le esté o esté perdiendo con una maravillosa selección de los Estados Unidos, ni mucho menos tampoco. Bueno, es una muy buena selección de Estados Unidos, pero... tú no es un equipazo, así que digas, qué bárbaro, no, hombre, van a dominar el mundo. Bueno, hay dos partes. Uno es la generación dorada. Sí, sí eso lo es. Sí, sí lo sí. es. Pero esta selección de Estados Unidos no ha hecho algo que no ha hecho la selección de Bruce Arena, que llega al quinto partido ganándole a México, le ganó uno de los favoritos a Portugal en la fase de grupos, no es mejor o no ha hecho nada diferente que la selección de Bob Bradley, que le quita el invicto después de 35 partidos a España, una España que gana 2 Eurocopas y un Mundial, en donde gana su grupo en el Mundial, no es el equipo de Jürgen Klinsmann, que le ganó a Italia, a Alemania, en el grupo de muerte, el Mundial, también. con
Ghana, con Alemania y Portugal, sale de ese grupo. O sea, esta selección, lo mejor que ha tenido o tiene es que domina México. Sí, porque fuera de los partidos contra México tampoco ha hecho nada. No, su top 20 es muy malo. Es lunes extremos, y vamos a comenzar con esta pregunta extrema, José Ramón. Después de ver este dominio, son 7 partidos en los que Estados Unidos no pierde contra México. México le ha hecho un gol en los últimos 6 partidos que ha enfrentado a Estados Unidos. José Ramón, digámoslo de frente. ¿México nunca volverá a ser el gigante de la CONCACAF? Bueno, primero, lo de gigante le queda muy grande tanto a México como a Estados Unidos. Si dijeras México va a ser el gigante en la clasificación mundial de FIFA, quiere decir que estuvo cerca de ganar un mundial de fútbol, o por lo menos fue su campeón del mundo, igual que Estados Unidos. Son gigantes porque son las palabras que saca la prensa o el periodismo. Pero sí es verdad lo que dice Hércules y lo que dices tú. Esta selección de Estados Unidos, si la enfrentas al Brasil, que yo vi jugar frente a Inglaterra el sábado en Wembley, o la enfrentas a la Alemania, que vi jugar frente a Francia en el estadio de Francia, ganar 2-0, con el regreso de un veterano como Toni Kroos, pues Estados Unidos perdería indudablemente los partidos. Porque tiene buenos jugadores, pero hasta cierto nivel. La CONCACAF a lo mejor le queda ya chica. Habría que verlo ahora en la Copa América, hasta dónde llega Estados Unidos, y por ahí le pega algún grande de Sudamérica, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, no lo sé, pero es Estados Unidos y está dominando su área, punto. Sí, yo creo, esto tú lo dijiste el otro día en Fútbol Américas, yo lo llevaba al nivel de ligas, y creo que tú lo has traído muy bien al tema de selecciones. Yo insisto en que uno de los grandes temas por los que México no se ve para cuándo pueda retomar, si vamos a quitarle el nombre, como dice José Ramón, del gigante, por lo menos el que manda en CONCACAF, la trayectoria de la selección mexicana está en este momento hacia abajo. Caída libre. La impresión que me queda es que Estados Unidos, que tiene también sus bemoles con el entrenador, pero creo que va en ascenso. Sí, ahí ya se cruzaron, y Estados Unidos sigue en ascenso y México en descenso. Sí. A ver, empezamos por partes. Lo que dice José Ramón tiene toda la razón del mundo. O sea, hablando de gigantes en CONCACAF, es como dos pitufos alegando de quién es más alto. Es una realidad. ¡Ah, qué bárbaro! Así es la selección de Estados Unidos, selección mexicana. No, ¿qué tienes contra los chaparros? ¿Qué tienes contra los chaparros? Bueno, ¿verdad? Y segundo, honesto... Hércules, ¿qué traes contra los chaparros? No, dile a José Ramón que le estás diciendo. Yo no le dije pitufo, tú le dijiste pitufo. No, nadie le dijo pitufo. ¿Qué te pasa? Qué bárbaro, qué falta de respeto de este señor. Terrible. Lamentable. Pero si hablamos, siempre se dice de cuando un equipo no debe perder contra otro. Si juegan 10 veces, tal vez pierde uno. Estamos por darnos cuenta de esas 10 veces entre Estados Unidos y México muy pronto. Muy pronto. Siete partidos. Y ha ganado, ¿ha ganado cuántas? ¿6? Sí. ¿Ha ganado 6 de ellas? No, perdón, 5. Y solamente y ha recibido empates. Un gol. Y 2 empates. Un gol en los últimos 6 partidos. Lo de un gol en 6 partidos a mí me parece trágico. Estamos de verdad, por darnos cuenta. Sí, ya no estamos hablando de gigante. Estamos hablando de que esto se ha revertido. Antes México trataba así a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está tratando así a México. Y yo traté de irme 25, 30 años atrás y México nunca tuvo una racha de 7 partidos sin perder contra Estados Unidos. Creo que la máxima de ambos es 6, ¿no? Sí. De 7, México no había tenido tampoco una racha en la que dominar, entre comillas, tanto Estados Unidos. Ahora, José Ramón, para el partido de ayer se ha acusado algo que ya se venía platicando durante la semana, que Guillermo Ochoa debería tal vez hacerse a un costado y permitirle a otro arquero, como Ángel Malagón, ser titular. Seguimos en lunes extremos, ¿eh? Recuerden que estas son enunciados, aseveraciones extremas que le presentamos a José Ramón, a ver si está de acuerdo. José Ramón, después de lo visto ayer, ¿Ochoa es el principal responsable de la derrota de México contra Estados Unidos? No, por supuesto que no. Son 11 jugadores los que juegan en el campo de juego. Ochoa puede tirarse tarde en alguna jugada porque es tapado, o porque va con mucha potencia el disparo, o porque no llega, o porque tiene 37 o 38 años. Pero no creo que Malagón sea la solución de la selección mexicana. La solución de la selección mexicana es todo el contexto. Directivos que le dan más juego a la liga que a la selección, que no le importa lo que pase con la selección. No es Ochoa el culpable. Ochoa hace su trabajo, juega en Europa, en un equipo donde le meten cualquier cantidad de goles y salva cualquier cantidad de goles. Pero
Si llega Malagón, Malagón hubiera parado los dos disparos, tampoco a lo mejor. Estamos en una suposición de agarrar a alguien como el cuerno o el chivo expiatorio o el cuerno de la selección nacional, Ochoa. Si no es Ochoa, ¿qué hizo Henry Martín? Nada tampoco. ¿Qué hizo Antuna? Nada. Muy buen. De hecho, Ochoa Lozano tuvo, nada. A ver, contra, en el partido contra tiros, Panamá, Ochoa tuvo atajadas importantes. Sí. Ochoa sí. tuvo atajadas importantes sí, contra sí, Panamá y también contra Estados Unidos tuvo un par de atajadas importantes. Bueno, la muy primera temprano contra Pulisic, con una gran atajada. Al principio. Sí, pero tiene razón José Ramón, con el portero, sí, con el portero lo que pasa es comete un error y termina en gol. Pero antes de ese gol, el último error es de Ochoa, pero no sale Edson a tiempo, le sale entre las piernas un defensor mexicano, mucha distancia entre el que está pegando, pateando el balón, Tyler Adams, y el próximo defensor. La segunda jugada, a Uriel Antuna le pinta la cara a Christian Pulisic por la banda, una jugada espectacular, manda centro, muy pobre el rechace, y luego define Gio Reyna entre mucho tráfico, en donde, sí, es su palo de Memo Ochoa, pero hay muchos errores que llegan antes. Ahora, estamos en esta posición, José Ramón y Mao, porque Jimmy Lozano, en vez de decir cambio generacional, me la juego con los chavos, pase lo que pase, van a tener sus errores, sigo con Memo Ochoa. Y cuando sigues con Memo Ochoa, cualquier error, vamos a tener la misma plática, la misma pregunta. Ese es el problema. Yo, a ver, y esto nos va a servir para pasar al siguiente tema que tiene que ver entonces ahora con qué esperamos, ahora qué puede pasar. La Copa América de este verano es importantísima porque es realmente la última gran competencia que va a tener la selección mexicana de fútbol para después, dentro de 2 años, jugar la Copa del Mundo. Sí. Yo creo esto, José Ramón. A ver si estás de acuerdo tú y a ver si está de acuerdo Hércules conmigo. No sé qué vaya a pasar con el Jimmy Lozano en las próximas semanas. Yo sí creo, a pesar de lo que dijo hoy Ibar Cisniega, que tiene el título de presidente de la federación y es un vocero realmente. Ibar Cisniega es un vocero de la Federación Mexicana de Fútbol, esa es la realidad. Y dijo hoy que el puesto del Jimmy, le preguntaron directamente, ¿está en peligro? Y nada más dijo, no. Y tampoco lo dijo muy convencido. Yo creo, José Ramón, que el técnico que dirija la Copa América tiene que dirigir el Mundial. Porque es la única manera en la que vas a ver qué futbolistas sí, qué futbolistas no, con qué sistema sí, perdóname, con qué sistema no. No estás diciendo Jimmy, ¿qué dices ahí? Me estoy diciendo el técnico. ¿Por qué no dices Jimmy entonces? Porque no sé si tenemos que plantearnos entonces, José Ramón, si estamos todos cómodos con que el Jimmy Lozano sea el técnico de la selección de aquí hasta el 2026. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que el tiempo también come terreno. Si la selección mexicana, esta selección mexicana, está acostumbrado a trabajar con el Jimmy Lozano, la Copa América está a la vuelta de la esquina. Se juega en junio. Estamos a finales de marzo. Queda abril y mayo, 2 meses. ¿Tú traerías un técnico nuevo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cambiar jugadores? ¿Cómo? Va a jugar la Copa América y si fracasa en la Copa América, entonces sí podría haber el tiempo necesario para 2 años para el Mundial de Fútbol. Pero, no sé, me da la impresión de que los directivos mexicanos que tienen el sartén por el mango decidan o no decidan o no tomen decisiones así, no tomen decisiones sobre la selección. Yo estoy con usted, yo no sé por qué y si es que lo cambien, ¿quién llega? ¿Quién puede cambiar esa selección? Nadie, ni Pep Guardiola, ni Mourinho. Entonces, pero yo creo que me da la sensación que Mauricio sí piensa que es tiempo para un cambio. ¿Puedo explicarlo rápidamente? Sí, pero claro. Es lo que estás diciendo. Sí, lo que estoy diciendo. Ok. Yo creo que hubo decisiones en el partido contra Panamá que México resolvió fácil, pero hubo decisiones también ayer en donde creo que se nota la inexperiencia de Jimmy Lozano. Todos estamos de acuerdo que era un técnico. ¿Qué tipo de decisión? Todos estamos de acuerdo que le llegó muy temprano en su carrera la dirección técnica de la selección mexicana, ¿verdad? Era para ser auxiliar de un técnico. Técnico interino. Y después, acelerados todos por el triunfo de Copa Oro, dicen, vamos a dejar a Jimmy. Era técnico interino, poca experiencia. Yo creo que hay momentos en los que un entrenador de más kilometraje, de más peso específico. ¿Quién? Está Nacho Ambriz, está Guillermo Almada. Yo todo lo que estoy diciendo es que si estamos cómodos con las decisiones que ha tomado Jimmy Lozano como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, y creo que tenemos nuestras dudas, y tenemos le estamos pidiendo al Jimmy Lozano que se acabe de formar como entrenador, dirigiendo a la Selección Mexicana de Fútbol. Y ahí creo que hay un riesgo altísimo. Ahora, si Jimmy se queda para la Copa América, perfecto, que se quede hasta el 2026. Pero yo creo que este
es el único momento posible para un cambio de entrenador. Lo que me asusta es que Ibar Cisniega hoy sale a ratificar a Jimmy Lozano, y cuando alguien ratifica a un técnico es porque... ¿Qué significa eso? Es el beso de la muerte. Exactamente. Sí. ¿Tú ves un escenario, José Ramón, con la experiencia que tienes y como sabes que se manejan los federativos? ¿Crees que está pasando por la cabeza, no necesariamente de la Bomba Rodríguez ni de Ibar, pero por la cabeza de los dueños de los clubes, de Emilio Azcárraga, de Jesús Martínez, de Alejandro Aragorri? Para que él asegure así, alguien le dijo. ¿Tú te imaginas que alguien está pensando en, oigan, mejor vamos a cambiar el entrenador desde ahorita? Sí, por supuesto que están pensando y grillando y tratando de jalar para su molino cada quien. Pero para mí solamente hay una posibilidad de que cambien al técnico. Que Almada, el técnico de Pachuca, decida ir a la selección. Y los directivos estén de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque trabaja muy bien con jóvenes, porque ha demostrado que es un buen entrenador, que es versátil, que sabe manejar los equipos, que haría un buen trabajo en selección, se adapta rápido, conoce el futbolista mexicano, estaría encantado de dirigir a esta selección. A lo mejor no le va bien o le va mal, pero bueno, estaría en mejores manos. Jimmy Lozano se vino a preparar en la selección mexicana de cara al Mundial de Fútbol. Yo nada más tengo un comentario sobre eso de Almada, que no me parece mal técnico, José Ramón, pero él es de sistema y limpia a los pesados, se pone todos los jóvenes, le da suficiente tiempo a la selección mexicana a cara de una Copa América para jugársela con puro chavo. Yo creo que puede tener tiempo para hacerlo. Le daría importancia a los jugadores que son titulares actualmente. Por supuesto que no es tonto Almada. Almada diría, o el técnico que venga, de mayor prestigio, de mayor calidad, me quedo con la base fundamental de la selección y voy incorporando jugadores claves que le pueden dar un giro, un cambio o un sistema a la selección. La selección no tiene un sistema. Ayer jugó, vamos a ver, dale la pelota a Estados Unidos y a ver qué hace Estados Unidos. De acuerdo. Y Estados Unidos dijo, dámela y te hago dos goles, punto. Y no lo hizo más porque no pudo. ¿Qué te decepcionó más, el equipo o la afición, José Ramón? Bueno, la afición me decepciona terriblemente porque el Mundial va a ser en Estados Unidos. Y si esto pasa, también va a ser en México y en Canadá. Pero si esto pasa en el Mundial, la FIFA, yo creo que se va a olvidar de México por mucho tiempo. Y hay un boletín de FIFA que dice que no es conveniente, que ya se lo ha dicho y pedido a la Federación Mexicana de Fútbol cualquier cantidad de veces. Ayer el árbitro tenía que haber suspendido el partido al segundo grito y decir, se acabó, vámonos. Y claro. Porque es un grito que cada vez que tomaba la pelota el portero de Estados Unidos, venía el grito. Y es el grito de los mexicanos que radican allá, que no soportan ver a México. ¿Saben que también es muy decepcionante? Sí. La hipocresía de CONCACAF. Porque CONCACAF manda mensajes de lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Y cuando pasa algo que está mal, ¿qué hace CONCACAF? Nada. Protocolo es una broma. Sí, es una broma. El respeto no existe. No, para nada. Pero no son mexicanos. Son aficionados mexicanos, muchos de ellos ciudadanos americanos, que están haciendo esto en un estadio americano. Creo que también se puede meter en un problema aquí la Federación de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. El Mundial va a ser en Estados Unidos, en México y en Canadá. Están a tiempo para eliminar esto. Y lo peor de todo es que lo hacen la mayoría, no porque realmente son homofóbicos, no porque realmente van a discriminar. Por ignorantes. Ignorantes y no saben cómo perder. Sí, es una arma de ellos cuando están enojados. No sale este grito homofóbico cuando están ganando. No, cuando están dolidos. Falta de educación. Porque piensan que le van a mostrar algo de un dirigente, no sé dónde. No, falta de educación del público, tanto el que está aquí como el que está allá, que es mexicano, aunque esté en Estados Unidos. Pero puede repercutirle a la Federación de Estados Unidos el que en estadios tan grandes, con tanto aficionado, se grite eso. La FIFA está... ¿Ya leyeron el boletín de la FIFA? Está inconforme. ¿Les creemos que sacaron gente del estadio, dicen? Pues, ¿le creemos? No sé. Digo, supongo que no nos van a mentir, pero es insuficiente. El problema es que esa no es la solución. Porque cada vez que regresaba el balón al portero de Estados Unidos, venía el grito. Claro, hombre. Qué pena que cada vez que viene José Ramón al programa a hablar de la selección, siempre acabamos con un semblante negativo. Ni modo. Así nos tienen. Ay, ¿qué les digo? Ni modo. Nos vemos, José Ramón. Que te vaya bien. Suerte Hay para que la aguantar próxima. A Hércules de aquí a la Copa América. Ni modo. Que vaya a la América a jugar contra Estados Unidos en lugar de la selección. Ay, no,
Pues me parece bien. América contra América. Vamos a la pausa. Hablemos de Gio Reyna. Madre mía, el torneo que se mandó Giovanni Reyna. Yo ya lo pedí para, por cierto, para, yo ya lo pedí para el América, a Giovanni Reyna. ¿Les adiós. Alcanza? ¿Les alcanza? Sí. Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más, fue lo que se dijo a sí mismo Gio Reyna. Cuando entró de cambio en las semifinales, dos pases sexys, asistencias magistrales para Haji Wright que se convirtieron en goles. Ayer va de titular y vuelve a dar un muy buen partido Giovanni Reyna, que ¿por qué no ve minutos en la Premier? Buena pregunta para el equipo de Forest. No está lesionado, está bien. No. Antes no jugaba en el Dortmund, estaba lesionado. Sí, pero... por lesiones, ¿no? Y luego también un problema ahí con el DT, pero lo ¿otro? De Nuno Espíritu Santo, o sea, sí es raro que... Yo pensaba que ese era el tipo de jugador que le gustaba, no juega, pero con la selección, bueno, mínimo en finales, es increíble cómo produce jugadas de peligro. Vamos a ver algunos de estos números justamente de Giovanni Reyna. Jugando finales con la selección de Estados Unidos. 2 goles, 3 asistencias. Mau. En el three-peat de US Men's National Team. Tiene 21 años. 21 años no, ya. ¿No, 21? Sí. ¿No tiene 23? No, 21 años. Su techo es altísimo. Si él quiere, puede jugar en las Olimpiadas. Si lo deja ir, Forest. O no sé si es decisión de Forest, puede ser de Dortmund. No, es de Dortmund, sí. Porque el préstamo de Forest acaba pronto. Imagínate. Lo que necesita él, primero, es salud. Saludos, Chapo. Y segundo, es encontrar un club en donde juegue. A mí me gusta el fútbol español para él, honestamente. Creo que es... Sí, el otro día estábamos hablando de eso. Creo que la Liga Española le vendría muy bien. Si no, ahí está el América. Las Águilas del América. Giovanni Reyna sería fantástico en las Águilas del América. ¿De Cali? No, las Águilas del América. Sigue la presentación de los Yankees de Nueva York en la Ciudad de México. Ahí lo tienen, el segundo juego de exhibición. Estos son los Yankees de Nueva York, no los Yankees de Ciudad Obregón. Yo pensé que era Yankees. No. Esta noche a las 8, tiempo del Este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico por ESPN Deportes. Fútbol Américas más adelante en ESPN Plus. ¿Te presentas? Ahí estaremos. Voy a dar la cara en ESPN Plus. Pues ya que diste las...